con platanito. Hoy pesado bien rico, güey. Pistache. Es que comí pistache hace ratito, de verdad, pero bueno. De mis siguientes invitadas, la primera aparece en la exitosa serie de Shameless y la segunda en la película de terror de Cucuy de Boogeyman. Un aplauso para Jess Gabor y Yernes Corchado. Bienvenidas a Noches con Platanito, dos jóvenes talentosísimas actrices. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Yo contentísimo de tenerlas aquí. ¿Cómo estás, Jess? Ya. ¿Qué? Ella solamente habla ruso. Sí. No sabe hablar inglés. ¿Ahora qué hago? No sé tenemos hablar... traductor. Ok. I'm kidding. I speak English. ¿Pensaste que sí? Oye, pues, que le entrevisto va a ser todo ruso. No se rías. Okay, okay. ¿Por qué hablas ruso? Yes. I went to Russia and I learned acting there. ¿Vivir en Rusia no te costó trabajo estar allá? Porque es... Yeah. No hablan español, no hablan inglés. No Spanish, no English. ¿Qué haces cuando estás en Rusia? ¿Cómo te comunicas con la gente? Well, in Russia, everyone's very stone cold. So you kind of just, you're walking and you give them a little wink. You keep walking. That's it. Just like that. No. Just like that. No. Es que a mí se me metió una pestaña. No, oye, qué gusto tenerte a ti, Yernes. Sí. Oye, tu nombre es como Nido, tu nido. No. Así me decían en el high school. Me decían tu nido porque me querían vacilar, pero no. It's actually... Jernest viene de Ginette y Ernesto, el nombre de mi mamá y mi papá. ¿No te gusta que te digan más, hola amiga, y ya? Es más fácil. Oye amiga. Mira, alguien me dice Journey, de Journey. Viaje. Ah. Oh, sí. Journey. I'm a journey. Yo te voy a decir Journey. Sí, ok, journey. Vamos allá. De ahora en adelante soy un viaje para sí, ti. Sí, Journey, porque es más fácil Journey. Journey. Ok, pues y a ti te voy a decir Jernest. Oh, perfect. Oye, Jess, yo las veo a ustedes dos. Son muy activas en sus redes sociales. Todo el tiempo están ahí hablando con sus fans, tomándose fotografías. Oh, Lord. Yeah. Tú eres muy chistosa en las redes sociales. ¿Te gusta la comedia? I do. But I'm really bad with technology, so most of my videos are like blurry or they don't work. I don't know how to do them correctly. ¿Qué pasaría o qué preferirían ustedes? ¿Perder todo su dinero, perder cosas de valor o perder todas sus fotografías que tienen en sus redes sociales? Yo prefiero perder todo mi dinero. O sea, ¿tan importantes son tus fotografías? No, pero no es por eso. Es porque yo tengo una mala memoria. Todo el que me conoce, tengo la peor memoria del mundo. Solamente me funciona para aprenderme línea. Yo tengo una memoria buenísima. Short. Mira. Se me olvidó que te iba a decir, pero no. No, pero... Pero qué padre que hayan venido aquí al programa. Así que yo uso las fotografías para recordar. Sí, es mi forma de recordarme de cosas y de personas. Soy bien visual. Tú, Jess, ¿qué preferirías? I would do the pictures. ¿Sí? Yeah. Did I convince you? Yes. I'm really good at convincing. Yes. Because one day I'm gonna have like a little child and I'm gonna want to show them, right? What I looked like and what I did when I was their age. Eso sí, tienes toda la razón. Sí. Yeah. Oye, Jess, estás en una serie de mis favoritas, Shameless. ¿Cómo te definirías tú? ¿Como la amargada? ¿Como la seria? She's a bad and she fights her way through every situation. And so she's like fighting her way through the family and she ends up getting involved with one of the family members. Oye, un exitazo esta serie. 9 temporadas ya de Shameless. Thank you. No se pierdan Shameless todos los domingos a las 9:08 Centro por Showtime. Gracias por estar aquí, Jess. Gracias. Yernes. Ya me lo aprendí. Hasta con el menito, Yernes. Oye, y a ti te vamos a hacer una película de terror. Sí. Cucuy. Del Cucuy. Todo el mundo sabe quién es el Cucuy aquí, ¿verdad? El Cucuy yo creo, no sé.
¿Es como el coco? El coco, aquí le dicen el coco, le dicen el cucuy, le dicen el cuco. Pero cucuy, ¿de dónde salió el cucuy? No, bueno, es básicamente la leyenda que todos los hispanos saben, es de que cuando tú no obedeces a tus padres, cuando no comes, cuando no te acuestas a dormir temprano, el cuco viene, el cuy viene. O sea, es exactamente lo mismo que el coco. El mismo, lo mismo, sí, es un nombre diferente. Oye, ¿y qué te parece si vamos a ver un pequeño club de eso que se llama Cucuy de Boogeyman? Who's coming for you? ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no! Oye, pero estábamos viendo aquí y Jess y yo brincamos. O sea, de verdad, hasta sentí que se me aflojó el cucú. Oye, y ya este sábado es el estreno. Este sábado, no se lo pierdan. No se lo pierdan a las 7:06 Centro por Sci-Fi. Muchas felicidades, gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Vamos a rezar a jugar. Sí, y se une nuestro amigo Fidel Rueda al rezar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey!